Después de ser presenciado en esta megaestructura esférica, los conciertos nunca volverán a ser igual. La Madison Square Garden de Las Vegas está creando una gigantesca esfera para eventos de entretenimiento que contará con la pantalla más grande y de mayor calidad del mundo. Las Vegas está ubicado en uno de los desiertos más secos y calientes del mundo, pero eso no impidió que pasara de ser un pequeño pueblo ferroviario a ser la capital mundial del entretenimiento. Una ciudad de más de 2.2 millones de habitantes que ahora recibe a más de 42 millones de turistas por año normal. La capacidad de Las Vegas para reinventarse lo ha visto transformarse del único sitio de escape que tenían los constructores de la presa Hoover en la década de 1930, a la única ciudad del mundo donde puede visitar la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, las pirámides de Egipto y los canales de Venecia, todo en un solo día. Con algunos competidores que han surgido en el Medio Oriente y Asia, Las Vegas está en una lucha constante por mantener su estatus y está apostando a lo grande en su última atracción. La primera estructura esférica del mundo que contiene la pantalla con la resolución más grande y más alta de todos los tiempos. Esta última oferta desarrollada por Madison Square Garden Entertainment y ubicada cerca del Venetian no se parece en nada a ningún otro lugar de la Tierra. Este escenario de entretenimiento esférico de 1.8 billones de dólares tendrá 112 metros de altura, 17.500 asientos y contará con la pantalla LED más grande y de mayor resolución del mundo, esto es 19.000 x 13.500 píxeles. Como punto de comparación, la pantalla cubre un área más grande que tres campos de fútbol, envolviendo el escenario por encima y por detrás para brindar a la audiencia una experiencia completamente inmersiva, esto es 100 veces más nítido que los mejores televisores HD de la actualidad. El exterior del edificio se cubrirá con 54.000 metros cuadrados de iluminación programable, dando a los que no pueden entrar un espectáculo propio. Pero la esfera del Madison Square Garden es más que una pantalla de alta definición. Usando un sistema acústico avanzado conocido como tecnología de formación de haz, múltiples flujos de audio se pueden entregar directamente a cada uno de los asientos de manera simultánea. El sistema utilizará vibraciones para permitir que los invitados sientan literalmente el sonido a su alrededor. La forma en que se está construyendo el edificio también es diferente a todo lo visto antes. El trabajo comenzó en 2018 con la perforación de cerca de 600 pilotes y la excavación de unos 84.000 metros cúbicos de material, no para evitar que la esfera se mueva, sino para soportar el peso de la inmensa estructura y crear un sótano de 5.000 metros cuadrados para eventos, vestidores y otras comodidades que hacen que el lugar funcione. La superestructura del edificio está formada por cuatro núcleos de hormigón unidos con más de 9.500 toneladas de acero para crear una serie de vigas de anillos tensados que soportan el peso del techo de 11.000 toneladas. Con una estructura tan grande que los constructores tuvieron que traer la cuarta grúa más grande del mundo desde Bélgica para colocar algunos de los componentes más grandes y más pesados. La grúa era 10 metros más alta que la cercana rueda de observación de High Ruler, tanto que armarla fue en sí misma un proyecto colosal. Para construir el techo, primero se montó una torre temporal de apuntalamiento de 86 metros en medio de la arena. Luego se colocó un anillo de compresión de 154 toneladas en la parte superior, al que se conectaron 32 armaduras de acero. Debido a su inmenso peso y tamaño, el anillo de compresión y la cercha se ensamblaron cada una aparte durante varias semanas antes de elevarlo y colocarlo en su sitio. Luego se retiró la torre de apuntalamiento temporal y las fuerzas iguales de la estructura del techo comenzaron a contrarrestarse, creando un espacio ininterrumpido y sin columnas dentro de la esfera. El marco de acero fue completado a mediados de 2021. Ahora se está trabajando en la geodésica de la esfera, que agregará 24 metros adicionales a su altura total
y proporcionará la superficie de las pantallas LED exteriores. Una vez que esté completamente cerrado, comenzará el trabajo en el equipamiento de última generación. Como tantas cosas, el proyecto también fue interrumpido brevemente por la pandemia y su primera presentación ahora está programada para 2023. Si bien algunos pueden haber pensado que la esfera del Madison Square Garden sería solo una atracción más, la finalización de su increíble estructura ya la ha convertido en una atracción imperdible en el horizonte de Las Vegas. Configurado para conectarse con el Venetian a través del Sands Expo and Convention Center y con una nueva estación del monorriel de Las Vegas, esta hermosa esfera parece estar lista para convertirse en la última visita obligada en una ciudad de obligada visita, Las Vegas. Como siempre, gracias por visitarnos y hasta pronto.